A comienzos de marzo de 1985, un terremoto sacudió al país. La naturaleza se hizo presente por medio de bruscos movimientos telúricos, como si estuviera anunciando lo que a continuación vendría. El 29 de marzo, el sociólogo José Manuel Parada Maluenda llegó hasta esta esquina de Avenida Los Leones con el Vergel para dejar a su hija Javiera a las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración. Ahí se encontró con su amigo, el profesor Manuel Guerrero Ceballos, quien acababa de darle un beso de buenos días a su hijo Manuel, alumno del establecimiento educacional. Fue un día viernes, aparentemente como cualquier otro, en una esquina como cualquier otra, a las 8 de la mañana. Pero lo que ahí ocurrió fue diferente, pues en cosa de segundos, una violencia atroz y calculada se descargó sobre estos dos hombres, como si todo el odio acumulado de la cultura de muerte del terrorismo de Estado quisiese poner fin para siempre a la amistad de los Manueles, construida durante años de lucha y compromiso con la causa de los oprimidos. Manuel y José Manuel fueron secuestrados para aparecer al día siguiente muertos, brutalmente torturados y degollados junto al artista plástico Santiago Natí. Hoy día se cumplen exactamente 31 años desde que en esta esquina secuestraron a nuestros padres. El día anterior se habían llevado a Santiago Natino y al día siguiente aparecieron sus cuerpos degollados. Este es un lugar que fue marcado por el terrorismo de Estado. Aquí estaba emplazada el Colegio Latinoamericano de Integración, donde trabajaba mi papá. Este era un lugar que, siendo de vida, fue marcado por la muerte, y que hoy día la comunidad, la comuna, la gente que nos hemos reunido durante 31 años, nuevamente nos congreguemos, es un gesto como que la ciudad asume ahora la memoria. Ya podemos traspasar el testimonio, ya no somos los familiares, los compañeros directos, los sobrevivientes, sino que son las nuevas generaciones. Así que para nosotros es un hito que honra la vida de nuestros compatriotas y al mismo tiempo proyecta la memoria hacia el futuro. El 29 de marzo es un día donde no solamente asesinaron a mi padre, a José Manuel Santiago Natino, sino a Rafael, a Eduardo Vergara Toledo y a Paulina Aguirre Tobar. Fue un año, en 1985, donde asesinaron a 53 compatriotas que luchaban contra la dictadura. Las reivindicaciones que tenían los hermanos Vergara, Paulina, mis padres, y tantos compañeros y compatriotas caídos, sigue estando vigente la necesidad de avanzar a mayor soberanía, a que haya una asamblea constituyente, una nueva carta fundamental, que los derechos que fueron privatizados sean recuperados, que la educación sea de calidad pero para toda la población. En fin, es decir, esa larga lucha que ellos dieron sigue estando vigente. Por eso para nosotros es importante transmitir la memoria. No es la memoria del dolor lo que nosotros queremos transmitir, es la memoria de gente común y corriente que fue capaz en su momento, en su presente, de levantarse, sacar la voz, organizarse. Y hoy día le toca a las nuevas generaciones, acompañándolo nosotros, traspasando la memoria, dar las peleas del presente por una mejor sociedad. Bueno, somos un país dicotómico. Estos pequeños actos y muestras de solidaridad entre nosotros y de búsqueda de las verdades, creo que es de alguna manera también esta especie de oasis que buscamos todos para poder sobrevivir a esta especie de ignominia que vivimos todos, que es precisamente esto del silencio y de las muertes ahora de tantos genocidas sin que se haya hecho justicia. Ese es un dolor que el país tiene, y el país no va a dar un paso adelante si es que no aprendemos finalmente a encarar esa verdad, a enrostrarla, y a que quienes tienen estos secretos bajo siete llaves, ya por favor, y a nombre de todos los que han sufrido esta parte dura de la historia, que fue la dictadura, la desaparición y la muerte de tanta gente, que comiencen a decir dónde están y qué es lo que pasó realmente con ellos, con estas vidas. Aquel gobierno siniestro, esa feroz dictadura, lanzó su guerra más dura contra tres hermanos nuestros. Fue su destino funesto caer en manos de asesinos. Cercenaron sus caminos, que hoy vamos a retomar. Tres nombres para no olvidar: Guerrero, Parada, Natino. Soy Fernanda Craig. Soy
nombre es Audrey Reván Aguilera y hoy bailo por Santiago Latino Allende, militante comunista, asesinado el 30 de septiembre de 1985. ¡Presente! Soy Rocío Yubano y hoy día bailo por Matías Carrileo Quesada, asesinado por el Estado represor, caído en la lucha por las reivindicaciones del pueblo mapuche. ¡Presente! Por Cecilia Mañi, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, asesinada en el octubre de 1968. ¡Presente! Soy Medalla, soy sobrina de Ezequiel Contreras Carrasco, diputado político, el 5 de octubre de 1973. Hoy día bailo por Paulina Guido Tobar, militante del MIR, asesinada el 29 de marzo de 1985, y por Eduardo Vergara Toledo, asesinado el 29 de marzo de 1985.